En pleno centro de Ciudad Hidalgo, un grupo de sujetos armados llegó a un negocio denominado Audiosistemas, donde dispararon en contra de los presentes y enseguida huyeron. El ataque dejó como saldo 4 personas muertas. El múltiple homicidio se registró en el citado establecimiento, ubicado sobre la avenida Morelos Oriente, donde arribaron delincuentes a bordo de un vehículo, descendieron y atacaron a balazos a los 4 hombres que estaban en el sitio y después huyeron. Vecinos, al escuchar las detonaciones de arma de fuego, solicitaron el apoyo de la policía y paramédicos, mismos que auxiliaron a las víctimas confirmando la muerte de 3 de ellos, mientras que una cuarta víctima fue trasladada a un hospital donde posteriormente murió. Durante las primeras diligencias, los fallecidos fueron identificados como Julio O, de 52 años de edad, de oficio plomero, José Rodrigo M, de 54 años de edad, dedicado a la reparación de celulares, y Miguel Ángel G, de 49 años de edad, propietario del lugar en donde ocurrieron los hechos. Mientras que el hombre que falleció en un nosocomio de la región fue identificado como Jorge H, de 43 años de edad, de oficio comerciante, originario y vecino de Ciudad Hidalgo. Durante un operativo implementado por las autoridades, fue localizado abandonado un auto compacto que presuntamente fue utilizado por los homicidas. La Fiscalía General del Estado inició la correspondiente carpeta de investigación y su personal, tras el procesamiento de la escena del crimen, trasladó los cuerpos al CEMEFO para la práctica de la necropsia respectiva. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.